¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noticias Generación News. Gracias por estar con nosotros, por siempre continuar con la sintonía a través de todas nuestras plataformas en Facebook, YouTube y también en nuestra radio 24 horas, Noticias Generación News. Carlos Chardón conmigo aquí, como de costumbre, siempre analizando las noticias. Carlos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a comenzar a hablar. Hemos estado hablando todos estos días. Nuestra primera noticia ha sido Venezuela, y sigue siendo Venezuela. Guaidó denuncia intimidación a su familia mientras aumenta la censura en Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la censura en Venezuela? Agencia EFE, una muy conocida agencia de noticias española, ha denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro ha arrestado a varios periodistas de su plantilla. El tema de Venezuela como que se pone más candente. Es completamente natural. La desesperación que tiene Maduro es tal de que estas cosas van a suceder, y no necesariamente porque Maduro dé la orden para que ello se dé, no. La desesperación es la de todos los que están alrededor de Maduro, porque saben de que los días de ellos también están contados, y ese ha sido desde un principio la principal consideración que yo he tomado cuando hablo de esto. Los que están alrededor de Maduro no lo dejan que se vaya, y van a hacer todo lo posible porque se quede. Y si tienen que matar, matarán. No quiero decir de que Maduro es un santo. No. Lo que pasa es que la desesperación es una cuestión de supervivencia. De supervivencia, no solamente ahora de Maduro, sino de todos los otros. Porque mira lo que le hizo Guaidó. Guaidó informó que se ha reunido con altos oficiales del ejército y les ha ofrecido amnistía. En otras palabras, los altos oficiales del ejército, que posiblemente se han hecho ricos y que posiblemente han estado en el tráfico de drogas, Guaidó lo que les ha dicho es: no lo voy a procesar. Bueno, por otra parte, Carlos, en ese tema de Venezuela, algunas personas dentro de Venezuela aseguran, o por lo menos hemos visto algunos comentarios a través de las redes sociales, que se prepara el gobierno de Nicolás Maduro para transportar oro hacia Arabia Saudita, porque están en busca de cash flow, vendiendo lo poco que tienen. Esto es lo que están alegando algunas personas dentro de Venezuela. Yo no sé específicamente cuánta cantidad de oro tendrán, si no tendrán, pero independientemente de lo del oro, me suena también a lo que se hizo con el petróleo, vendiéndole petróleo a China, a Rusia, por qué sé yo cuántos años. O sea, ¿el saqueo se pudiera dar en estos momentos en diferentes áreas en Venezuela? Definitivamente ya se está dando. Mira, una cuarta parte del oro que tenía Venezuela depositado, una cuarta parte estaba en Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña tomaron la decisión de que no le van a dar acceso a Maduro al oro este. Se lo van a dar a Guaidó cuando se aclare toda esta situación. Por consiguiente, ya lo que le queda a Venezuela son tres cuartas partes de las reservas de oro que tenía, y esas reservas las necesita, entre otras cosas, para pagar a los mercenarios que lo están cuidando. Y para sacarlo del país, porque tal vez, contrario a la hija de Chávez, que tiene más de 4,000 millones de dólares, según la revista Forbes, tal vez él no haya sacado lo suficiente para vivir cómodamente, a menos, por supuesto, que acabe preso. Pero tiene que cuidar también a su mujer, porque los sobrinos de la mujer están presos en Estados Unidos por traficantes.
Carlos, vamos a seguir analizando todas estas noticias, pero una noticia también, otra cosa que también me gustaría analizar con este tema de Venezuela, es que Juan Guaidó le dijo en una entrevista a un medio español que él estaría disponible, una vez termine la usurpación, a convocar elecciones en 6 a 9 meses. 6 a 9 meses, Carlos, no parece eso tanto tiempo. Bueno, lo que él tiene ahí adentro es lo que en Puerto Rico llamamos un salpafuera. Puede ser que 6 a 9 meses para nosotros no sea muchísimo tiempo, pero tienen que dedicarse durante un tiempo, o los próximos meses, tiene que dedicarse a estabilizar el país. Una gente que está muriéndose de hambre. Pero la pregunta que hago, ¿quién se tiene que ocupar de estabilizar al país? ¿El presidente sustituto o el nuevo presidente? Oye, hay que estabilizar lo que quede después que se vaya Maduro. Es que nos es inconcebible, los que no hemos pasado por eso, de que pudiera venirse todo el entramado gubernamental al piso. Que pase lo que pasó en Rusia. ¿Saben lo que pasó en Rusia? Los que eran los jefes de las grandes empresas rusas, que eran los gerentes, cuando era la Unión Soviética, se quedaron dirigiendo las grandes empresas y se hicieron dueños de ellos. Así que aquí hay muy poco de quedarse con todos los bienes que haya. Eso hay que detenerlo. Y hay que detener el saqueo que va a venir. Hay que detener el derramamiento de sangre. Y eso no se logra con una campaña política. Todos los partidos van a tener que colaborar. Ahora, puede 6 meses, yo creo que es razonable. Ya 9 meses es un poquito más difícil justificar. Claro, pero mira, pero yo no estoy allí, ¿verdad? Ok, yo voy a hacer una película. Esta película yo no la he sacado de ningún lado. Viene de mi propia imaginación, Carlos Chardón. Carlos, acuérdate que yo hace 1 o 2 días te dije que estaba viendo a Juan Guaidó en campaña. Sí, pero en campaña no para sacar a Maduro, en campaña para las elecciones presidenciales de Venezuela. Sale con la sale con la mujer al lado, todo esto. Entonces, de momento, 9 meses después de la usurpación, es el tiempo suficiente para hacer su campaña desde el Palacio de Miraflores. Pero mira, yo lo podría de otra manera. Él declarara elecciones un mes después, él sería el que salía electo presidente. Okay. Él sería el que salía. O sea, claro que sí, porque los otros no habrán tenido tiempo a hacer campaña. Sí, ya él hizo la campaña suficiente con todo el respaldo que le dieron, con todo el respaldo que consiguió hoy mismo la Unión Europea, ya lo respaldó, ya lo reconoció como el presidente legítimo. En este instante, en un mes, después que se vaya Maduro, un mes, Guaidó es presidente si saca las elecciones y lo van a criticar por eso. Y 2 meses también. Y 3 meses también, porque la oposición no estará organizada. No tendrá el dinero para hacer una campaña. Y la campaña de Guaidó se la ha hecho la prensa internacional. Carlos, en otras noticias para analizar en este momento, está caliente la situación del Brexit en Inglaterra. Gran Bretaña quiere un acuerdo ajustado a su comodidad y la Unión Europea ya le está diciendo, no, aquí si quieres un acuerdo,
lo ajustas a nuestra comodidad. Y de hecho, uno de los líderes de la Unión Europea dijo, al parecer ellos no sabían cómo salir del Brexit y ahora no saben cómo solucionar el problema que tienen. O sea, les dijo ambivalente a los ingleses. Es que hay una gran ambivalencia en Inglaterra. ¿Y por qué? Porque primero que la diferencia fue de 4%, 52 contra 48. La campaña en gran medida la financió Rusia a favor del Brexit. No fue financiada internamente y eso ha salido en la prensa. En Escocia votaron en contra del Brexit y Escocia es uno de los tres países que constituyen la Gran Bretaña. Son Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Eso por ahí. Lo otro, se negocia lo del Brexit. ¿Qué es lo que aguanta muchas de las negociaciones por bastante tiempo? Bueno, que tú tienes la isla de Irlanda, donde la tercera parte de la isla, la parte norte, pertenece o es parte de la corona inglesa y las dos terceras partes es independiente. Entonces, si tú vas a tener, y es parte de la Unión Europea, si tú vas a tener entonces un muro, ¿qué van a hacer para separar la parte de Irlanda del Norte de la parte de la República de Irlanda cuando la división que se hizo como resultado de la guerra que hubo entre los irlandeses y los irlandeses del norte, algunas veces atravesaba las casas? En otras palabras, la mitad de la casa estaba en Irlanda del Norte y la otra mitad en Irlanda del Sur. Los pueblos completos se dividían así. Pues entonces, ¿cómo tú puedes establecer barreras arancelarias? ¿A quién tú vas a poner a cobrar los aranceles que le van a poner a Gran Bretaña la gente de Europa? Sí, ¿dónde los van a colocar? Parece que ellos no midieron bien eso, querían salirse y todo y no lo midieron bien. No midieron el proyecto antes de. No, ellos lo midieron. Lo que pasa es. Claro, que lo querían sin cargos, sin consecuencias lo querían, Carlos. Ahora es que estás hablando. Lo que han tenido los ingleses es que han tomado unas decisiones sin verdaderamente examinar las consecuencias. Y entonces, el partido propio conservador, que es el de la señora Theresa May, casi la mitad de los miembros del partido le votaron en contra al plan que hizo la señora May. Ella ahora, después, dijo, vamos a ir a otro tipo de votación. Y en el otro tipo de votación salió igualmente inconcluso. El resultado es de que van definitivamente a separarse de Europa sin un acuerdo. Vamos a ponerlo en términos bien personales para que la gente que nos escucha lo entienda. Si hay un divorcio entre marido y mujer, y no hay acuerdo sobre quién tiene los niños, sobre quién tiene la casa, sobre quién tiene las deudas, sobre tantísimas cosas. ¿Quién se queda con los perros? ¿Quién se queda con la tostadora? Oye, quiere decir que van a estar peleando a quién le toca, exacto. Y eso es lo que va a pasar. Ahora, cuando venga el 29 de marzo, oye, ya mañana es el 1 de febrero, ¿eh?
Que ya esto se está pasado, que ya esto se está yendo rápido, Carlos. Estamos hablando de 60 días. ¿Cuánto duró la paralización en Estados Unidos? 35 días. Mira, en 60 días, Inglaterra de repente se separa de Europa y no hay un acuerdo. No hay ni tan siquiera acuerdos sobre si se van a pagar aranceles. Europa sí tiene sus propios aranceles, que le cobra a todo el mundo que no es de Europa. Que ahora Inglaterra va a tener que empezar a pagar. Va a tener que empezar a pagar. Claro, como cualquier pero, hijo de vecino. Eso es lo que hay. Porque si te querías salir, pues te puedes salir, pero ya no puedes vivir en la misma casa de donde te fuiste. Y es lo que le están diciendo los líderes de Europa al Parlamento, que hizo una votación en la cual ordenó que se revisara el acuerdo. En otras palabras, le dijo a los que apoyaron a la señora May en esta segunda votación, la contención de ellos era: señora May tiene que volver allá. Y volver con una serie de parlamentaristas ingleses para que negociaran eso. Y en Europa le han dicho: no, ya yo hice una negociación. Exacto, aquí tú no vienes a dictar las órdenes. Si tú te sales, esto es lo que viene. Mírate entonces el problema que hay con las Irlandas. Si no se cumple con el acuerdo de hace 15 años, 20 años, de la frontera, de una frontera abierta entre Irlanda e Irlanda del Norte, es posible que vuelva la guerra civil entre los irlandeses. Oye, estas son las consecuencias que por la rapidez con la cual se tomó la decisión, verdaderamente. Estas son las consecuencias del populismo. Bueno, no solamente el populismo, es simplemente de la irresponsabilidad de los parlamentaristas, particularmente de la oposición, en este caso, ¿qué? El Partido Laborista. Que no le dijeron al pueblo, voten esto y va a ser así. Correcto, de hecho se quedaron medio callados y no tomaron posiciones a ver si ganaban votos. Sí, así es. Así es. Bueno, esto es Noticias Generación News, recordándole a todos ustedes que usted nos puede escuchar a través de la aplicación de Tuning y también en Roku. Descargue la aplicación de Radio Tuner en Roku y allí nos puede sintonizar. Continuamos con el análisis con Carlos Chardón y Ray Cruz a esta hora. Carlos, quiero darte una noticia. Es más, te voy a decir lo que pasó. Ya yo, conociéndote, ya yo sé tu respuesta. Ya yo sé tu respuesta a este análisis, pero te voy a dar el santo y tú me dices cuál es el milagro. Carlos, el mayor proveedor de electricidad de California en Estados Unidos, Pacific Gas Electric, se declaró en quiebra. Tenía que declararse en quiebra. Ajá. Ahora es que... ¿Por qué? Porque tú lo habías adelantado ya. Lo había adelantado. Las demandas que hay a Pacific, porque hay las acusaciones que muchos de los fuegos fue Pacific con su equipo que los creó, no lo creó a breve, pero la irresponsabilidad del manejo de los equipos, eso. Así que si yo perdí mi casa, yo voy a demandar a Pacific. Claro, pero estamos hablando de cientos de billones de dólares de pérdidas en hogares. Así es, para los amigos que nos están escuchando, lo habíamos hablado hace un tiempo, la empresa
fue acusada de provocar incendios, provocar daños por los incendios en California, y se expone a tener que pagar más de 30 mil millones de dólares en indemnizaciones. La compañía seguirá prestando el servicio y actualizando sus instalaciones mientras dura un proceso que puede llevar años. Mientras tanto, en este momento ya ellos han anunciado que se van a la quiebra, y como han anunciado que se van a la quiebra, están buscando proteger los activos que tienen para que la gente que los va a demandar no le quiten el dinero. Sin embargo, la pregunta que te hago aquí, Carlos Chardón, es: una corte de quiebra podría, me imagino, decir, bueno, ustedes se declaran en quiebra, pero esto que tienen aquí guardado se pone en reserva para los que sufrieron daños. ¿Podría pasar eso? Aquí hay dos bienes. Hay dos cosas que hay que considerar. Si se deja que se desmantele a Pacific, lo que va a pasar es que varias compañías más pequeñas van a comprar las instalaciones de Pacific, y puede que entonces ellos establezcan un sistema, una red, donde varias compañías entre sí establezcan la electricidad para todo California. Eso es en el mejor de los casos. Pero esto no quiere decir que en un país como, en un estado como California, donde tú tienes, y voy a usar el ejemplo del pueblo aquel que prácticamente se quemó en su totalidad, Paraíso, Paradise. ¿Por qué le decían Paradise? ¿Por qué era el nombre? Porque era un paraíso vivir allí. La temperatura todo el año era maravillosa. El estilo de vida, todo. Así que este aspecto de California es uno que va a crear gran demanda por todas las propiedades que tiene Pacific. Al mismo tiempo, entonces, ¿va a permitir el estado de California de que se desmantele Pacific, o va el estado de California a hacer una emisión de bonos para comprar los bienes de Pacific y organizar entonces una compañía estatal, propiedad del estado de California, que sea la que haga, la que esté a cargo de la electricidad? Ahí tú tienes otra posibilidad. Mientras tanto, Carlos, las víctimas no tienen oportunidad. Sí, y no tienen oportunidad de sacar dinero, porque bajo la ley de la California ellos pueden hacer esto y se pueden proteger de la forma que se están protegiendo. Me refiero a Pacific. Definitivamente, claro que sí. Ellos pueden demandar, pero si esto se ve, ahora iría una corte de quiebra. ¿Cuánto tiempo van a tomar estas decenas de miles de personas en lograr algo, conseguir algo de lo que perdieron? Difícil eso. Y los muertos también que jamás van a poder recuperar eso. Definitivamente. Bueno. Este es un tipo de quiebra que va a ser como el tipo de quiebra del gobierno de Puerto Rico. Va a sufrir muchísima gente, van a perder la totalidad. Ahora mismo hay la posibilidad en Puerto Rico, por una decisión que hubo en la Corte de Apelaciones, que es un paso más abajo de la Corte Suprema, donde se reconoce el standing de los bonos de los sistemas de retiro. Por supuesto, los que tienen el gobierno llevará este caso más arriba hasta la Corte Suprema, pero lo que estamos hablando es que esta gente, si ganan el caso en la Corte Suprema, pudieran decirle al sistema de retiro de Puerto Rico: todos los ingresos que tú tienes son nuestros, y con eso nos van a pagar. Por consiguiente,
no hay un centavo para retiro al del gobierno central. Wow. Y ahí eso, pues, se queda a todos los que aportaron sin dinero. Todos los que aportamos. Uh-huh. Wow. Entre ellos yo. Increíble. Increíble eso. Y por supuesto, ni uno de los que hizo estas transacciones va a ir a la cárcel. Eso es lo que yo digo, Carlos. O sea, como pasó en California, puedes hacer algo que muere gente, que pierden sus casas. En Puerto Rico, le puedes robar el retiro a los pensionados, todo, pero la ley protege a esa gente que hace eso. La ley protege a quienes juegan con el futuro de los pensionados. Mira, lo que está saliendo en Puerto Rico ahora es que durante la administración anterior a la actual no se compró ningún material para la Autoridad de Energía Eléctrica. No se hicieron arreglos en las líneas. No se invirtió un centavo para mantenimiento. Y por supuesto, como ellos tienen un sistema de retiro separado, y el retiro de ellos no está en peligro, todas estas personas en los puestos más altos se retirarán con sus retiros de $100,000 al año, por lo menos, y el resto del pueblo de Puerto Rico con un palmo de nariz. Así es, pelado. Bueno. Vamos a ver, Carlos, esto es Noticias Generación News. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, como siempre, en las noticias. Mientras tanto, vamos a seguir hablando, vamos a seguir analizando algunas de las noticias. Esta última noticia para analizar en este momento. Dice una nota de prensa que están preocupados los demócratas y Donald Trump por la candidatura del ex presidente de Starbucks. No sé, me da la impresión, Carlos, que es una exageración del periódico El País. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de Jeff Bezos, el presidente de Amazon. No estamos hablando de Mark Zuckerberg, de Facebook. Estamos hablando de una persona que fue presidente de Starbucks y ya no lo es. O sea, ¿qué de inquietante podría tener esa candidatura para los demócratas y para Trump? No sé cuántos miles de millones tiene este hombre, pero tiene varios miles de millones. Eso es lo que es inquietante. El otro elemento es que él dijo, me voy de independiente aunque soy demócrata. Ok. Eso es inquietante para los demócratas. Y sobre todo para esos millennials, que son los clientes favoritos de Starbucks. Estamos llegaste al tercer punto. Ajá. Los millennials, que son los que pueden salir a votar, no tomaron biberón. Lo que tomaban era un café de Starbucks. Así que para ellos, Starbucks es igual que Apple, igual que cualquiera de las otras compañías. Es parte de la manera que ellos se criaron. Así que, de todas maneras, aunque si él debilita a los demócratas, quiere decir que Trump va a salir electo otra vez. Aunque eso se dé, yo le doy la bienvenida a cualquiera que le rompa el paso a los poderosos en Estados Unidos. Es necesario romperle el paso. Así es. Mira lo que dice la nota. Dice, amo a nuestro país y estoy considerando seriamente presentarme a las elecciones presidenciales como centrista independiente. Mira lo que dijo. Centrista independiente. No es ni derecha, no es ni de izquierda.
Con este escueto tweet, acompañado de una entrevista en el New York Times y una breve aparición en un popular programa televisivo, el multimillonario Howard Schultz, presidente de Starbucks hasta el año pasado, añadía este domingo un elemento de emoción más a la ya agitada carrera para ocupar la Casa Blanca. George abandonó el cargo de consejero delegado de Starbucks en abril y un año después anunció que dejaba también la presidencia de la compañía para dedicarse a la filantropía y el servicio público, lo que ya se interpretó en su día como un posible inicio de una ambiciosa carrera política. Eso es lo que dice él. Sabe Dios si ya hemos entrado en la época, en una nueva época de Estados Unidos, donde no son gente rica los que son candidatos, sino billonarios. Tal vez este es el nuevo Estados Unidos. Y estos billonarios, pues mira, por supuesto que arreglanse más dinero, pero lo más importante es que no dependen de Washington. Eso es lo que tiene que tener aterrado a todos los que viven en Washington, a los que han vivido en el pantano y del pantano. Pero aparentemente no han visto la trampa de Donald Trump, si le podemos llamar así, hacia dónde lleva a este hombre Howard. Tú dijiste en tu análisis que es un hombre que tiende más a simpatizar con los demócratas, es un hombre de centro y que podría afectar más, pienso yo, y yo creo que tú también, podría afectar más a los demócratas que a Donald Trump. Y mira lo que escribe Donald Trump en un tuit sobre él. Dice, Howard Schultz no tiene las agallas para postularse para presidente. Lo observé en 60 minutos, el programa 60 minutos anoche, y estoy de acuerdo con él en que él no es la persona más inteligente. Además, América ya tiene eso. Solo espero que Starbucks todavía me esté pagando su alquiler en el Trump Tower. Bueno, la posición de Trump es la posición completamente natural en él. Y es burlarse de cualquier persona que pudiera ser una amenaza para él. Pero fíjate una cosa, Carlos. Trump no ataca a cualquier persona. Y me da la impresión que Trump lo que está haciendo con este hombre es poniéndolo en el mapa para lograr un... ¡Sí! ¡Llegaste! Ponerlo en el mapa para ponerlo en carrera con los demócratas y dividir el voto del Partido Demócrata. O sea, porque... Claro que sí. Mira lo otro que hizo ayer. Entrevistó Trump a Heidi Cruz. ¿Tú sabes quién es Heidi Cruz? ¿Quién es Heidi Cruz? Ella es una de las personajes principales en estas corporaciones de grandes inversiones. Pero más importante, la esposa de Ted Cruz. El senador a quien Trump dijo barbaridades de él, dijo barbaridades de ella, dijo que era fea. Y le dijo a Ted Cruz que hasta que el papá, que sugirió que el papá de Ted Cruz había estado involucrado en el asesinato de Kennedy. Ayer, Trump entrevistó a Heidi Cruz para la posición del Banco Mundial. Presidente. Wow. Del Banco Mundial. Por supuesto, no le dio la plaza, pero neutralizó a la gente de Cruz, porque Cruz tuvo que decir algo agradable sobre Trump. No fue muchísimo, pero viste, lo tomo viento, ¿verdad? Sí, él está dividiendo por un lado y uniendo sus tropas por el otro. Uniendo sus tropas por el otro. En plena campaña. Claro, pero fíjate una cosa, ponerse a hablar de un desconocido
como Howard Schultz, un desconocido. No estamos hablando, como le dije, ni de Steve Jobs, ni de, en su momento, ni de Mark Zuckerberg, ni de Bill Gates en su momento. No, no, no. Ponerse a hablar de un desconocido es convertirlo en candidato, y entonces él se está asegurando que se dividan los demócratas. Exacto. Oye, yo creo que sí. El que cree que Trump es bruto es más bruto de lo que cree que Trump es bruto, ¿sabes? Bueno, el hombre es una sagacidad lo que tiene. No es bruto. Sí, son las cosas. Oh, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna. Este es uno de los hombres más sagaces que hay. Así es. Este es un hombre que se ha ido no sé cuántas veces a la quiebra y sale bien. Así es. Bueno. Te usé la palabra quiebra por lo de Pacific. ¿Te das cuenta lo que te digo? Sí, sí, sí. Al irse a la quiebra dejaba a miles de personas en la calle, como el hotel de Trump en Atlantic City. Y a los suplidores y a todo el mundo en la calle, lo más campante. Pero salía bien, así es. Bueno, vamos a ver, Carlos, gracias por el análisis. Ya llegamos a la parte final, espero que todo salga bien. Mañana hablaremos nuevamente de lo que ha pasado en la semana y lo que se espera para la próxima. Y un placer como siempre. Claro que sí, ahí estaba Carlos Chardón con nosotros. Esto es Noticias Generación News, una presentación de Cruz Santiago y Asociados, seguros que pagan en vida.